La creatividad de los maestros y el uso eficiente de las tecnologías son, en estos tiempos de COVID, alternativas efectivas para desde casa y junto a la familia, los niños se mantengan al día en los contenidos de cada grado escolar y preservar la calidad de la enseñanza. En varias escuelas primarias de Cienfuegos se implementan estas opciones que complementan la enseñanza-aprendizaje específica para cada nivel educativo. Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de actividades que están dirigidas a los estudiantes de primer grado, ya que esto es un grado muy importante en la etapa escolar. Aquí tenemos matemática, ¿ves? Para trabajar la etapa de cálculo, ¿ves? Quisimos inclusive tomar la etapa en la que estamos viviendo, como pueden ver, un muñequito con su nazabuco, para que el niño pueda estar calculando como lo está haciendo por la TV, y lo hace en horario de la tarde en la casa. Esta es una alternativa que tenemos para esta semana, que es el silabario. Esto se trabaja en el aula en grande, cuando el maestro quiere trabajar todas las sílabas que los niños han trabajado hasta el momento, y esto es lo que hicimos, hacer personalizado a cada niño para que el padre le fuera un poquito más fácil trabajar los sonidos. Tenemos hojas de trabajo para los estudiantes aventajados, para los estudiantes promedios, pero para aquellos que tienen necesidades educativas. En nuestro centro también hay. Se los estamos llevando a la familia, para que la familia, los viernes, nosotros de una forma escalonada nos reunimos con todos los docentes y vamos revisando esas actividades, cómo van llegando a las libretas de nuestros estudiantes y cómo está trabajando la familia con el niño. La apropiación y uso de las diferentes opciones que proponen las nuevas tecnologías se aprovechan de manera integradora y multiplicadora por docentes, educandos y la familia, ofreciendo desde el entretenimiento las prioridades de estudio por grado escolar. Utilizamos una red, la red de Telegram, una plataforma muy interesante y dinámica. Eso posibilita que un grupo de docentes prepare hojas de trabajo, actividades, ejercicios y publicar diariamente una serie de ejercicios. A través de la plataforma misma, los padres también multiplican hacia los demás compañeros. Particularmente lo he puesto por mascota en el Telegram para que los padres no se pierdan dentro y organizadamente, preescolar, primero, segundo, cada uno con su mascota y ya los padres ya familiarmente ya acceden. La satisfacción y resultados de estas iniciativas para potenciar el estudio independiente del educando desde la casa también devienen en el control de las actividades por los maestros en cada comunidad para la evidencia de su realización, el apoyo a la familia y la aclaración de cualquier duda respecto a los objetivos docentes de la teleclase. Nailet Hernández Blanc, Notisur.